Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les comparto cómo será el capítulo 3 del Señor de los Cielos 9, el cual en el capítulo 2, había terminado de esta manera, con Aurelio, que sin mucha dificultad, conseguiría el teléfono de Manzano, este lo llamaría, Manzano mencionaría quién habla, Aurelio respondería así que fuiste tú quien rompió el pacto que teníamos con los tuyos y el gobierno, Manzano le diría Casillas eres tú, Aurelio le diría, no tienes idea de todo lo que va a ocurrir por tu pendejada, Manzano le diría de qué estás hablando, Aurelio le diría el que avisa no traiciona compa, ya están advertidos, por lo que le hicieron a mi hijo Ismael, y por romper nuestra tregua, todos la van a pagar, Manzano le diría Casillas podemos llegar a un acuerdo, Aurelio le diría con un traidor como tú, no se puede negociar nada, le diría te juro por todos mis muertos, que me las vas a pagar toditas, y que antes me vas a suplicar para que te mate maldito sapo, y cortaría la llamada, Manzano se quedaría preocupado por lo que puede llegar a ocurrir, y Aurelio menciona, ahora van a ver cómo se incendia un país, y aquí comenzaría el capítulo 3, donde veríamos a Aurelio cómo planea junto con sus hombres, tratar de rescatar a su hijo, mientras tanto Ismael, el cual está en la cárcel, ve unos movimientos extraños en la cárcel, y luego, se ve acorralado por los hombres de Ricardo Almenar, este está a punto de morir, y le pregunta a Almenar, ¿quién le ordenó matarlo, si ellos no tienen broncas, este confiado le diría, fue el cabo, un viejo amigo suyo de la familia, Ismael le diría mendigo cabo, ya me las va a pagar, Almenar le diría cómo, si vas a estar muerto, Ismael le diría, en tus sueños cabrón, y Ismael se zafaría de sus hombres, y mataría a los suyos, Almenar huiría de allí, y bueno, Ismael se salvaría de la muerte, este llamaría a Aurelio, y le diría, que deben sacarlo de allí lo más rápido posible, ya que quieren matarlo, Aurelio le diría quién, y este le diría el cabo, Aurelio mencionaría maldito cabo, quiero su cabeza, y matarlo de una buena vez, en ese momento llegaría el Greñas, le diría a Aurelio, que culpa de quién Ismael está encarcelado, es de Dalila, Aurelio mencionaría, esa vieja es de doble filo, así que Rútila le diría, no te preocupes apa, yo me encargaré de esa maldita perra, entonces Aurelio buscaría la forma de sacar a Ismael, y Rútila, iría en busca de Dalila para matarla, así que planearían una buena trampa, y estos, la acorralarían hasta encontrarla, Rútila le diría, así que piensas que te puedes salir con la tuya Dalila, después de haber entregado a mi hermano Ismael, Dalila le diría que no tuvo otra opción, Rútila le diría, si las tenías, podrías haber acudido a nosotros, Dalila inventaría excusas, y Rútila la mataría por sapa y traidora, y llamaría a su padre Aurelio, y le diría que el trabajo ya está hecho, Aurelio le diría arre, buen trabajo hija, mientras tanto Aurelio le ordenaría a sus hombres continuar con las explosiones, y le diría al Skinny, que se encargue de capturar al presidente de la república, el Skinny le diría Simón patrón, con el greñudo no me tardaré mucho en hacerlo, entonces estos localizarían donde se encuentra el presidente viajando en sus camionetas, y le dispararían unas bazucas, y estos raptarían al presidente, lo llevan encapuchado, y el Skinny se la sacaría al frente de Aurelio, Aurelio le diría que paso títere, que te me volteaste, y dejaste de lado nuestro acuerdo de paz, acaso no tienes palabra, encima dejaste que secuestraran a mi hijo, eso no te lo voy a perdonar compa, el presidente estaría asustado y mencionaría, Aurelio, los que nos presionaron para hacerlo fueron los de la GEA, Aurelio diría ya veo, pero desde cuando nos bajamos los pantalones con los malditos gringos, ¿acaso les diste todo tu poder de presidente a ellos? El presidente no sabría qué decir. Mientras tanto Alfaro con sus fuerzas, buscan al presidente por todas partes, Aurelio y sus hombres crearon distracciones en el país, para que no los encuentren por ningún lado, la DEA también está buscándolo, Aurelio le dice al presidente, entonces vas a liberar a mi hijo, o te sigo incendiando el país, y te mando a matar y colgarte con un letreto, ¿cómo le vamos a hacer? El presidente le diría está bien Casillas, sacaré a Ismael de la cárcel, entonces Aurelio le diría al fin nos entendemos, y diría pásenme el teléfono, Aurelio llamaría a Alfaro y le diría, hola cabrón, otro más que me la debe, Alfaro diría que quieres Casillas, donde tienes al presidente, Aurelio le diría aquí te lo paso, tiene algo importante para decirte, el presidente le diría, Alfaro, debes liberar de inmediato a Ismael Casillas de esa cárcel, es una orden, Alfaro diría porque presidente, y este le diría que no lo desobedezca, Aurelio le diría ya escuchaste, ahí te paso con mis hombres, para que te pasen la ubicación de dónde debes dejarlo, entonces Aurelio le diría al presidente, viste que era tan fácil compa, y nos hubiéramos ahorrado gasolina y caos, entonces Aurelio le diría ya llévenselo, y sacúenle una foto, para que vean el poder que tiene nuestro cartel, entonces liberarían a Ismael de la cárcel, y el presidente regresaría a su oficina sano y salvo, Aurelio estaría feliz de haber sacado a Ismael de allí, y mencionaría es hora de matar al maldito del cabo, es el culpable de todas las desgracias de la familia, así que ya le llegó la hora, así que irá de buscar
buscar guerra en Colombia, Ismael y Rútila no estarían de acuerdo, les dirían que buscar guerra en Colombia contra el cabo solo va a traer muerte a la familia. Aurelio les diría: pero si él tarde o temprano va a venir de nuevo a buscarnos para matarnos a todos. Aurelio les diría: ¿acaso no son Casillas? Debemos matar al cabo, así ya enterramos a este enemigo. Rútila le diría: tenemos que matarlo a él, y después a Aguirre. ¿Cuánta sangre quieres que se salpique? Aurelio le diría: la que sea necesaria, hija. Ismael le diría: yo no estoy de acuerdo. Aurelio mencionaría: está perfecto, esto lo haré quieran o no. Aurelio estaría decidido. Aurelio mencionaría: este intento matar a mi hijo Ismael, mato a mi madre, a mi hija, y a muchos más miembros de la familia, así que el cabo tiene muchísimas cuentas pendientes conmigo, esta será la última vez que el cabo esté vivo, así que de una vez, lo mataré para siempre. Aurelio llamaría a la felina, y le preguntaría: felina, estoy por ir a matar al cabo, ¿quieres venir conmigo? La felina le diría: ya te estuviste tardando mucho tiempo con esa vuelta, Aurelio, ese cabo me las debe desde que me disparó junto con Moniquita, así que me las voy a cobrar de una buena vez. Entonces esta la acompañaría, e iría junto con él, y con sus demás hombres, y así, amigos, terminaría el capítulo 3 del Señor de los Cielos 9. Con Aurelio junto con la felina, preparándose para ir a Colombia a armar un gran desmadre con una tremenda balacera en contra del cabo, así que bueno, amigos, no olviden suscribirse, así no se pierden ningún nuevo vídeo de la serie, y de cómo continúa el capítulo 4, y para que no se pierdan los resúmenes completos de cada capítulo de la novena temporada, pronto a estrenarse, así que no se olviden suscribirse y activar la campanita, y además, compartir el vídeo con sus amigos fanáticos de la serie, y bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.